Sobre todo agradecido por la invitación. Eh, nosotros en este en estos, transcurso de estos tres días, eh, que va a ser que empieza hoy y finaliza el día viernes con ya prácticas, sobre todo situaciones eh, donde vamos a simular situaciones posibles, eh, situaciones reales, lo que pretendemos es darle a los preventores una cierta eh, cantidad de herramientas en las cuales ellos pueden usar en el momento de si llegaran a tener que enfrentarse a una situación con una persona en crisis o una situación donde va más allá de la normalidad, donde ellos puedan usar este tipo de herramientas para poder hacer un abordaje. Primario, poder hacer todo lo que es un análisis, una evaluación, y que a posterior cuando ya lleguen las personas que están profesionalizadas, y si el incidente sigue o la situación en crisis eh, va más allá, a las fuerzas de seguridad que van a poder llegar al momento y que van a ser herramientas útiles al momento de poder tener decisiones. Y nosotros ya estamos trabajando de hace tres años en lo que es una colaboración institucional. La verdad que siempre nos están solicitando estas capacitaciones porque le ha servido bastante al momento de, la, de las intervenciones que hacen los preventores. En, en lo que, y sobre todo también eh, no solo están los preventores, sino también están eh, también acá bomberos voluntarios de las distintas zonas de, de la ciudad así también otros equipos eh, o, o grupos de rescate.